desde el Ayuntamiento hemos secundado la llamada de la Federación Española de Municipios y Provincias y hemos convocado un minuto de silencio en señal de protesta y de indignación contra el horror y contra la barbarie, contra ese fanatismo salvaje que asesinó a tantas personas en París la noche del viernes. Yo he escrito en mis redes, y eso es lo que sentí en ese momento, indignada y con rabia, de verdad. Lo que he escrito es que ni siquiera los gritos, no ya las palabras, ni los gritos, ni el silencio son suficientes para mostrar la indignación que tenemos los seres humanos, todos los seres humanos, porque este es un atentado contra la humanidad. Y hemos mostrado todos nuestra solidaridad, en primer lugar, con los familiares de las víctimas. Solo de pensar que hay muchos padres que se van a pasar años esperando que sus hijos que estaban en un concierto de rock el viernes por la noche vuelvan a casa. Y todas esas personas que salieron a disfrutar de una noche de viernes compartiendo, tomando algo con sus amigos, cenando y que no van a volver. Y la marca psicológica de todos los que han visto el horror, de todos los que han huido como han podido, los heridos, es un horror de tal magnitud que no se entiende cómo el ser humano puede concebir una salvajada de esas características. Por lo tanto, los demás, las personas de bien, que somos la mayoría, la inmensa mayoría en este mundo, estamos en contra y mostramos con estos gestos sencillos, como el minuto de silencio, nuestra repulsa, nuestra indignación, incluso nuestra rabia contra el asesinato sin sentido. El Partido Popular manifestar nuestra solidaridad y apoyo a todas las familias de las víctimas, especialmente a las familias españolas, que desgraciadamente hoy hemos conocido que había dos personas, dos españoles más fallecidos. Nuestro apoyo con todo el pueblo francés, porque lo dramático de todo esto es que esto podía haber ocurrido en España, nos puede ocurrir a cualquiera, en cualquier parte del mundo. Frente a esta barbarie y locura, nadie está indefenso. Y creo, como hemos dicho, que desde la unidad de todas las fuerzas políticas, desde la unidad de todos los países y desde la cooperación, solo podrá lucharse contra esta barbarie, contra la sinrazón. Nos puede ocurrir a cualquiera. Desde el Gobierno de España se están adoptando, estamos en nivel 4, las máximas medidas de seguridad, pero frente a una persona que muere matando o mata muriendo, cualquier medida de seguridad es casi irrelevante. Pero que los ciudadanos tengan la confianza que desde el Gobierno de España se están adoptando todas las medidas para garantizar al máximo la seguridad de todos. Y es el momento de estar con las víctimas, de sentirnos todos franceses, porque, como vuelvo a repetir, nos podía haber pasado a nosotros también, e intentar estar unidos y que se adopten desde las altas esferas todas las medidas necesarias para intentar que esto no vuelva a ocurrir. Muchas gracias.